Hola, bienvenidos de nuevo a mi cocina. Yo soy Juan Pablo de Juanpa's Kitchen. En el día de hoy quiero enseñarles a preparar un postre de leche artesanal. Es una receta que se ha venido perfeccionando por muchas generaciones y hoy les traigo la mejor versión. Pero antes de que empecemos, recuerda que puedes suscribirte a mi canal, darme un like y un comentario y así sabré que te gusta este contenido. Entonces ahora sí, les voy a mostrar los ingredientes que necesitamos y vamos a prepararlo. Necesitamos 500 ml de leche, 20 gramos o media cucharada de mantequilla, 200 gramos de leche condensada y aquí tengo 250 gramos de leche en polvo. También necesito 250 gramos de azúcar, 65 gramos de fécula de maíz o maicena, una yema de huevo, 300 mililitros de agua, aquí tengo 100 gramos de uvas pasas, pueden echarle también a gusto un poco más. Y también voy a necesitar una cucharada grande de esencia de vainilla. Lo primero que debemos hacer es en la licuadora poner el agua. Y ahora prendo la licuadora en la velocidad más baja. Voy agregándole la leche en polvo. Luego de que hemos mezclado muy bien la leche en polvo con el agua, ahora es momento de agregar la leche líquida. Lo que voy a hacer aquí es agregar aproximadamente medio litro o 500 mililitros y el poco que dejo es para disolver la maicena más adelante. Y licúo aproximadamente por otros 20 segundos. Ahora sí es momento de que pasemos a la estufa. Aquí tengo mi sartén donde voy a preparar el postre. Lo tengo a fuego medio. Voy a poner la mezcla de la licuadora. Y es momento de poner el azúcar para disolverla. Y esperamos a que empiece a hervir. Ya está bien caliente esta mezcla, vemos que ya está empezando a hervir. Es momento de agregar la cucharada de vainilla. Revolvemos un poco y también la mantequilla. Mientras tanto, voy a ponerle un poco de agua, aproximadamente una cucharada, un poco menos, sobre la yema del huevo. Y con un tenedor voy a batirla bien. Y la agregamos al postre. Mezclémosla bien porque al estar caliente no queremos que la yema se cocine, sino que haga parte de toda la mezcla. Es momento de ir diluyendo la maicena en la leche que guardé. Voy poniendo de a pocos y vamos mezclando. Y luego de unos 3 minutos desde que pusimos la yema, es momento de agregar la mezcla de la maicena. Vamos agregando y vamos mezclando. Ustedes inmediatamente sentirán que empieza a espesar. Entonces es importante seguir mezclando. Y ponemos el fuego en bajo. Y luego de otros 2 minutos que hemos incorporado todo muy bien y nos hemos asegurado de que no hay grumos, vamos a ir incorporando la leche condensada. Y vamos a mezclarlo hasta que ya quede homogéneo y suave. Luego de que he mezclado bien y encontré la textura que yo quiero, que es así suave, porque al enfriarse va a endurecer, va a cuajar un poco más, entonces lo apago. Si ustedes quieren el postre más suave, le ponen un poco de leche y mezclan bien. Entonces ahorita voy a apagar y voy a incorporar las uvas pasas. Las mezclamos bien, que queden por todo el postre. ¡Y listo!
Vamos ahora a ponerlo en un recipiente para que se enfríe. Bueno, este ha sido el video del día de hoy. Gracias por quedarse hasta el final. El postre de leche artesanal. No soy de los que graba mucho contenido dulce, pero cuando encuentro algo que vale la pena, de una vez lo hago. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y activen notificaciones para que siempre estén enterados de cuando montamos una receta nueva. ¡Chao! Nos vemos en la siguiente.